got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. Nos conocimos en el COVAC, el que está en Tejeda. Yo estaba en el equipo de boli. Y bueno, la empecé a conocer, empecé a platicar con ella. Yo le pedí que fuera mi novia más o menos, que será por ahí de junio del 99. Yo le dije lamentablemente que no. ¡Ay! Pero ese día en la tarde lo vi. Y nuevamente insistía que, pues, la pregunta de los 64,000, ¿quieres ser mi novia? Y pasó y otra vez me dijo, pues déjame pensarlo. Bueno, entonces dije no, ya no quiso otra vez. Y al otro día llegamos a clase, si mal no recuerdo, bendita clase de matemáticas, por cierto. Y llegamos y ella agarró y me dijo, sí, sí quiero ser tu novia. Y yo lo agarré de sus cachetitos y le di su primer beso. Así muy, muy romántico, y es el que más se acuerda de él. Un beso pequeñito, pero yo creo que muy importante y cambió muchas cosas, de hecho hasta el día de hoy. Pasado muchas cosas juntos, enos aquí 10 años después. Híjole, llevamos compartiendo mucho tiempo que a veces yo, cuando no está ahí, así como que, ¿y dónde está? ¿Y qué está haciendo? Otro hombre mejor nunca lo iba a encontrar y no busco a nadie más. Now that I've tried to talk to you and make you understand. Do.
el 25 de hace 2 años, él me entregó como regalo de Navidad una cajita. Y lo abre y todavía ni siquiera lo tomaba cuando me volteé a ver con sus ojitos muy brillosos y nos abrazamos. Ya teníamos planes de casarnos y todo, pero igual no había existido ese momento de cásate conmigo. La pedida estuvo muy, muy simpática porque mis hermanas y mi mamá y corriendo por el mariachi y que vamos a llevar aquí. Fue en la tarde, después de, obviamente ya entrada la tardecita, quedamos de cenar con la familia, de ir y ajustar todo. Y la típica pedida, ¿no? Los nervios y mi mamá también decía, ¿y yo cómo la voy a pedir? Pues tú no sé, mamá, tú dile que es para mí y ya. Eso fue lo que intentamos. From this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. I give my hand to you. Víctor o Gustavo, dependiendo de con quién estemos, pero yo quiero decirte que te agradezco que estés en mi vida, te agradezco todo el apoyo que me has dado, te quiero mucho, te quiero muchísimo, te amo no sabes cuánto, y estar a tu lado siempre, en las buenas y en las malas, y esperar que nunca, nunca nos separe nada ni nadie. Te quiero mucho. Bueno, flaca, yo quiero darte las gracias a ti, antes que nada a Dios, por conocerte, por ponernos en el camino. Y a pesar de que no querías, te diste cuenta que estábamos hechos para estar juntos siempre. No hago más que dar gracias todos los días por conocerte y porque estés en mi vida. Y por pedirle a Dios que así nos permita estar durante mucho más tiempo.